de los rumores que también se ha soltado muchísimo es que te llevas mal con Jaime Camil. Que me llevo mal con Jaime. ¿Con papá o hijo? Con el hijo. Que porque Bono no te quiere. No es cierto, Bono no te quiere. Te digo algo, siempre han soltado rumores. Bueno, han dicho que Isabel y yo teníamos problemas, que siempre están con eso. Yo creo que hay algo que lamentablemente en México no te perdonan y que es el que tengas éxito y seas feliz. Yo en lo personal estoy en el mejor momento de mi vida, personal, laboral y todo. Entonces, de repente hay gente que se dedica a esto y que da noticias y no lo soportan. Y es muy lamentable y tienen que empezar a soltar ese tipo de información. Pero yo sé lo que tengo, yo sé lo que hago y estoy muy bien y muy contento. Además vienes de una familia muy bonita, yo tengo la oportunidad de conocer a tu mami, que es una linda. Le mandamos y un yo a la tuya, que también sí, en Cancún, que es además picudaz, allá le mandamos sí, un beso. Sí, de verdad viene una familia muy bonita. Bueno, pues, ¿a dónde vamos? ¿Ya? 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 ¡Sergio! De verdad. Muchas gracias por estar con nosotros. Luego regreso, les voy a traer unas sorpresas que no platicamos hoy, pero les voy a traer una sorpresa después. Gracias, Sergio. Un aplauso fuerte, Sergio Mayer. Gracias, Sergio. Gracias, amigo. Gracias por el apoyo. Y regresamos con más diversión en la hora de...